Ahora sí, hermanos peregrinos, ha llegado el momento. Ya está viniendo a nuestro encuentro nuestra madre. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este nuevo año de peregrinar. Han pasado 2 días de la lluvia, del frío, la humedad, y acá estamos, madre, tu pueblo peregrino. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todo lo que te han implorado. No deseches la súplica de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Ande bien, Madre mía. Gracias, hermanos peregrinos, por venir un año más. 2 años hemos esperado para estar acá en esta tarde. No sé si a cada uno de ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero me está costando hablar. Me está costando hablar. Perdí muchos familiares, amigos, y cuesta hablar. Agradecemos a todos los que han venido trabajando desde Ibaté, Verón, a todos los peregrinos, a los bomberos, policía, salud. No me quiero olvidar de nadie. En particular quiero agradecer al señor Nino y su esposa, que desde un principio me dijeron sí, vas a tener el camión para el carro de sonido, con chofer incluido. Muchísimas gracias. Esas cosas hay que agradecer cuando es un acto de amor. Muchas gracias.